Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Ayer leí en el diario una noticia que me llamó mucho la atención, porque la noticia fue que un comandante a bordo de un avión llevó adelante su tarea de una manera muy amable y la gente quedó asombrada de la manera en la que este joven trató a todos los tripulantes, a todos los que iban en el avión, en todos los pasajeros, y fue el comentario del viaje. Y aún cuando bajaron del avión, la gente no paraba de halagar a este muchacho que había tratado tan bien a las personas. Hablaron de su amabilidad, hablaron de su sonrisa, hablaron de cómo él estaba atento a las necesidades en esas 2 horas de vuelo. Y yo digo, wow, que esto sea una noticia nos tendría que preocupar un poco y ayudarnos a examinar cuáles son nuestras conductas, cuál es nuestra manera de vivir, de relacionarnos con el otro, porque creo que estamos corriendo el riesgo de acostumbrarnos a la violencia, a que nos hablen mal, a que nos traten mal, a tener que esperar el tiempo que la gente quiera para poder atendernos. Y uno dice, ¿en qué momento nos volvimos de esta manera? Y lo cierto es que para esto hay que trabajar, tenemos que esforzarnos. Leían la palabra de Dios cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos tenés que ser ejemplo de fe, de conducta, de amor, de en todas las áreas de tu vida. Pero no que vivas forzadamente para que los otros vean que sos una buena persona, que sea algo natural en tu vida. Y así puede ser en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos está costando tanto sonreír a la gente, saludar a la gente, ir por la calle, poder mirar a alguien y decirle hola, qué tal, buenas tardes? Y uno como que se queda asombrado, ¿no? Hay ciudades donde tal vez a los choferes del colectivo se los trata muy mal y no hay un saludo, no hay un gracias, no hay un por favor. Entonces, cuando vemos estas actitudes, nos asombramos, cuando en realidad debería ser todo lo contrario. Debería ser lo común el tener buenos modales, el ser agradecidos, el poder trabajar en un lugar y atender bien a las personas sin que ese negocio sea nuestro, sin que esa empresa sea nuestra, sin que sea el dueño de los productos que estoy vendiendo. Y nos hemos vuelto, y es en general, porque creo que también tenemos que reconocer en qué nos hemos convertido todos como sociedad, pero a la vez decir todavía estamos a tiempo de cambiar. Cuando hace muchos años atrás nuestros padres desde la casa nos daban ese ejemplo y hoy tal vez no está, pero podemos comenzar a cambiar nuestros hábitos, podemos comenzar desde casa. Y uno a veces dice, bueno, pero una sola persona no hace la diferencia, pero voy a hacer la diferencia desde mi ámbito, voy a hacer la diferencia desde mi hogar, voy a hacer la diferencia desde mi curso, desde mi año en la universidad, o si tenemos el privilegio de poder ejercer la docencia, ahí tenemos un trabajo espectacular, poder marcar la diferencia, empezar por uno y no esperar a que sea noticia. ¡Wow! ¡Qué bien que me tratan en aquel lugar! ¡Qué bien te tratan! O ¡qué rápido te tratan en aquella empresa, en aquel negocio! No, tiene que ser algo natural de cada uno de nosotros y todavía estamos a tiempo de promover ese cambio, todavía estamos a tiempo de corregir lo que se ha torcido y volver al eje central
central de los buenos modales, de la buena conducta, que nace desde un corazón sano, que nace desde una mente sana. Y ahí es donde Dios nos ayuda a trabajar en nuestras vidas, a demostrar el amor de Dios, a demostrar que sí se puede vivir una vida tranquila, una vida en quietud, sí se puede responder bien, aun cuando estoy pasando un momento difícil. Quiera Dios que podamos empezar a ser intencionales a la hora de llevar adelante nuestras actitudes, nuestra vida, y también mirar quiénes son los que están a mi alrededor, en quién estoy siendo influencia en este tiempo y que pueden imitar mi manera de ser. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que disfrutes de este día.